sé que te fuiste desde que no estás. Todo es amargura, todo es soledad. Ya no tengo lágrimas para llorar. Soy un alma en pena en cualquier lugar. Desde que te fuiste, desde que no estás. Todo es un problema de nunca acabar. Te llevaste al cielo con playa y con mar. Ya no tengo estrellas para contar. Desde que te fuiste, desde que no estás. Tengo aquí en mis labios un frío mortal. Que solo tus besos me pueden quitar. Desde que te fuiste, desde que no estás. Me sabe la vida, amargura y sal. Desde que te fuiste, desde que no estás. Solo me persigue esta soledad. Desde que te fuiste es este videoclip. Desde que no estás, ¿no es cierto, Fonseca? Desde que no estás. ¿Dónde has hecho este? Qué bonita la playa, ¿es Colombia? Colombia es un lugar que se llama el Cabo La Vela, que es el punto más al norte de Colombia. Ya. Es en el departamento de La Guajira y es un lugar increíble porque, como pudiste ver en ese video, que fue lo que realmente atrajo a Piqui Talarico, que fue el director, un argentino con el que ya he hecho varios videos. Y porque tú volteas, pones la cámara por un lado y parece como un desierto. Pones la cámara por el otro lado y está la playa y el mar. Y pones la cámara por el otro lado y hay montañas, y pones las cámaras por el otro lado y parece Marte porque es súper rocoso así. Entonces es bien bonito y sobre todo esa es una canción pues de mucha soledad también y de, como de mucha melancolía. Y ahí está en ese video, yo creo que bien representado ese sentimiento. Claro, pero el mar sana también, ¿sabes? Total. Es una fuerza tan, digamos, cuando uno está un poco triste o... triste porque alguien se ha ido o porque alguien ya no está, nada como recuperarte en el mar, creo. Total, total. El mar es una delicia, me encanta, toda la vida me ha encantado y siempre me ha dado fuerza. ¿Tienes ausencias, tienes pérdidas en tu vida? Pues hasta ahora un par de muy buenos amigos. Uh-huh. Sí. Y sobre todo uno de esos que músico también, con el que hicimos parte también como de... pues del principio, ¿no? Como estudiamos juntos en el colegio, entramos a estudiar juntos música. Uh-huh. Y siempre ha sido como... Siempre me he sentido, va a sonar un poco política esta frase, pero así lo he sentido siempre, siempre me he sentido un poco como que llevo las banderas de él también. Wow, ¿cómo se llamaba tu amigo? Se llamaba Ricardo Manrique. ¿Qué pasó? De hecho, mi primer disco, no mi primer disco, el segundo, donde está Te Mando Flores, está dedicado a la que era mi manager en ese momento, que era Patricia Tellis, que murió, y dice a Marcel Espiral, que es Ricardo Manrique, que él tenía todo un cuento muy bacano en la vida, y para ese momento se había como medio cambiado el nombre y se llamaba Marcel Espiral. Y Marcel Espiral. Marcel Espiral, sí. Ajá. Por toda una teoría que él tenía de la vida, desde que la vida da vueltas. Como ¿y qué espiral, pasó, ¿no?, con Marcel Espiral? Él tuvo un accidente de carro, un accidente de carro en Suiza. Y esas son como dos pérdidas muy importantes de mí. Sí, claro. Y hay momentos en que uno siente que está en una espiral, ¿no? Hay momentos sí, de la vida total. En que uno siente que está media en un tsunami, que no sabes si vas a venir o regresar. En fin, ¿te ha pasado? Estoy. ¿Estás? Sí. Estoy en la mitad de un gran espiral. ¿Por qué estás en un tsunami personal? ¿Qué ha pasado? Además, claro, de la gran noticia de paz, ¿no? Sí, pero eso tiene ya rato. Ese, por un lado ese, por otro lado, cada disco como que realmente lo vuelve a uno a meter como en esa espiral. La ansiedad un poco también y el hecho de salir a presentar un trabajo nuevo pues te crea como una cantidad de ideas en la cabeza. ¿Hay miedo a fracasar? Yo creo que siempre... Sí, sí. Yo no lo estoy dudando porque mucho no es que me crea pues que siempre voy a... sino porque tal vez no es esa la frase como describiría el miedo que tengo, pero sí, podría llegar a describirse eso porque es un tema más como de una cosa personal. Sí, claro. De sentir ciertas cosas, pero sí. Y claro. Además, en tu caso, Fonseca, cuando de pronto lanzas discos que son exitosos y que hay canciones íconos y que todo el mundo te la reclama, imagino que hay una doble presión. O sea, tengo que repetir, no sé si es ansiedad finalmente en el claro artista. Claro que sí, claro que sí. De hecho, esa ansiedad siempre la he tenido. Hoy en día que ya he grabado 4 discos,
me he dado cuenta que siempre antes de entrar al estudio tengo esa ansiedad. Uh-huh. Una vez entro al estudio y me sumerjo ya como en las nuevas canciones y en el nuevo trabajo, logro como dejar un poco al lado eso, pero sí, definitivamente, pues uh-huh. sí es un tema que por más de que uno no quiera, pues sí lo vas teniendo en la cabeza. La ansiedad por escribir. Tú sabes que yo además soy periodista de prensa escrita. Sí, claro. Básicamente me formé, mis primeros años fueron en un periódico, ¿no es cierto? Y además escribo mucho, pero hay días en que no salen, no vienen las palabras. Hay días como que uno está, no vacío, sino que como si se estuviera macerando algo adentro. Sí, total. Tú que escribes tanto y que escribes todas tus canciones, ¿está el temor de la página en blanco? No, para nada. Uh-huh. De hecho, me encanta ser un compositor indisciplinado. Uh-huh. Y trato de que, no trato de que así sea, pero no le busco ninguna disciplina a la composición. Macho. No me importa si paso meses sin escribir. En blanco y no te estresas, no y no rollo, te apuras. Uh-huh. Y no tengo ni un lugar preferido, ni una guitarra, ni un sitio. Que yo crea que salen no más las canciones. De 8 a 4, no. La noche sí, definitivamente para trabajar me gusta, pero a la hora de componer me llegan melodías en cualquier momento. De hecho, ahorita antes de que empezáramos, empecé a tocar como algo ahí y sentí algo chévere ahí como por un lado. ¿Qué? ¿Puedo saber? ¿Puedo tener esa primicia del compositor que estuvo tocando? Se me ocurrió algo como así, como todo lo que quiero decir. Solo te lo digo a ti. Bueno, no sé, estaba pensando. Y así empiezan a hacer todo. Y así empiezan a hacer canciones. Y si hoy día, si en ese momento te pusiera un espejo y te dijera, ¿qué le quieres decir a Fonseca? Hoy día, esta noche, a las 11:40, en Lima, Perú. ¿Qué día es hoy? Ya ni sé. O sea, ¿qué día es? 18, ¿no? 17 ¿ves? 17 de abril del 2012. Fonseca, 32 años, una hija, una esposa, 5 discos, 4 discos. ¿Qué se dice a sí mismo? Yo me diría a mí mismo. yo le diría que se relaje. Uh-huh. Que todo va a salir bien al final. Y que si no sale bien, pues tampoco es el final. Entonces, que se relaje. Que como dice esa frase, que yo no sé en dónde sale en alguna película, que se, además lo hacen con acento hindú, que dice, it's not a problem, it's a situation. Es verdad, no es un problema, señor, todo va a salir bien. Es una situación, no es un problema, es una exacto, situación. Exacto, señor, ¿me permite ir a una pausa? Por favor. Si no, ya... Y bueno, y al regresar, mejor lo voy a hacer de manera democrática. Ustedes, señores, señoras, señoritas, los que se han casado con Fonseca, los que se han enamorado con Fonseca, los que sueñan con recibir bombones y flores, aunque estos hombres poco románticos ya no quieran enviar una orquídea, un geranio, una mariposa, yo no los entiendo, tan tacaños. En esta pausa a la que voy a ir, escríbanme en el Twitter a ver qué quieren escuchar. No sé, pues, Arroyito es la más conocida, una de las más conocidas, Te Mando Flores, no sé, la que ustedes quieran. O mejor, el mejor tweet, el tweet más romántico para Fonseca, que pida la canción, ya pues, él acá los va a premiar. Acá estoy leyendo los tweets también, Caterina Arce, Melissa Fox. Uy, toda tu San Mebé, estás lleno Jordana de mujeres. Jordana López. Estás lleno de mujeres. Nick Campos. Ah, bueno, ya un hombre está bien. Jorge Barreto. Muy bien. Jorge Barra, bueno, está bien, nos vamos a una pausa, Fonseca. Alfredo Torero, sí. Apellido. ¿Te hubiera Alfredo gustado Torero. Ser torero? No. ¿Por qué? No, da pena, ¿no? A mí sí, me da pena, no, yo no hubiera podido tampoco, eso del pobre torito, no, mejor sí, no. Nada de muertes, muy bien, nos vamos a una pausa y al regresar le vamos a preguntar la pregunta, ha quedado una pregunta pendiente, todos, absolutamente todos los temas de Fonseca han sido escritos por él, quien sepa la respuesta se hará creer a una canción hoy, esta noche, cantada por el propio autor. Ya venimos.